Buenos días, les agradezco su presencia, sobre todo efectivamente en este momento tan difícil que es el cierre de semestre, en donde tanto alumnos como profesores estamos muy atareados. La presentación que traigo no es un trabajo extenso, porque usualmente, quienes ya me conocen saben que me gusta privilegiar el diálogo y escucharnos. Entonces, simplemente es una presentación de ideas básicas para que todos desde su lugar, desde su experiencia, ojalá que les haga resonancia en algo y pues podamos dialogar. Entonces, en este caso vamos a trabajar un poco con esta idea de lo que es la sociedad de consumo y qué pasa con la construcción de la identidad de las personas. Simplemente como un referente, la perspectiva teórica desde la cual trabajo la propone Marisa Zavaloni. Ella empieza muy tempranamente, por ahí de los años 70, a trabajar con la idea de la identidad, la trabaja con esta premisa de identidad psicosocial, es decir, la identidad no se trabaja hacia adentro y la discurre cada quien, sino la identidad se va conformando a través de lo que ella llama las transacciones con el entorno. Entonces, dice ella, estas son como algunas de las premisas que yo rescato de ella, y nos dice, los procesos identitarios se encuentran en el corazón mismo de la subjetividad, porque efectivamente este asunto de la subjetividad y de quién soy, bueno, ahí está, ¿no? Nos estamos tratando de contestar eso, quiénes somos. Constituyen parte de un conjunto psíquico y orgánico. Esta es una inquietud que Zavaloni tiene de los últimos años, en donde ella busca, a través del concepto identidad, está intentando integrar a la psicología, a la vertiente fisiológica y a la vertiente social de la psicología, para que a través de la teoría que ella, su teoría que se llama egoecología, podamos dialogar con las otras disciplinas. ¿Sí? Entonces, es como una postura bastante ambiciosa, pero nos da bastantes pistas, como sobre todo los psicólogos sociales, que nos adscribimos como tales, ¿sí? Nos da muchas pistas para hacer planteamientos de investigación. Y finalmente, esta parte, ¿verdad? La integración del individuo y el entorno. ¿Cómo es que actuamos con el entorno? Y el entorno es el otro, el mundo, la naturaleza, la sociedad, la política y todo lo que quieran ustedes. De hecho, ella tiene una propuesta que ya no, como no es clase de identidad, pero que sí vale la pena mencionar. Ella habla de estas mediaciones representacionales y dice, en realidad lo que nosotros hacemos es representarnos mentalmente al mundo. Y en función de esa representación del mundo, nos ubicamos nosotros. ¿Quién soy? ¿En dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Qué papel juego? Y dice, en realidad, lo que estamos haciendo nosotros es actuar en función de esta mediación representacional que tenemos en la mente. Ya sea, cuando yo actúo con una persona, podemos decir, por ejemplo, tal persona es muy estricta y es muy enojona, pero esa es la idea que yo tengo de esa persona. Y la trato y me relaciono con ella en función de que no se vaya a enojar y mejor la complazco, ¿no? De la misma forma que yo interactúo, por ejemplo, en el campo de la política, y entonces cuando yo digo el sistema democrático en México tiene estas características, y por ende, para el proceso electoral, yo así. Entonces, este me parece que es una apuesta muy interesante, en donde la autora articula al mundo social con el mundo subjetivo, en un entorno representacional que tenemos cada uno de nosotros y que no es el mundo tal objetivamente como es objetivo, pero es lo que nosotros decimos que es el mundo. Bueno, otra autora también, que de alguna manera es afín, sin que ellas se conozcan, ¿sí? Pero tiene unas propuestas afines, y finalmente nos dice que la identidad es una forma de acción, ¿sí? Entonces tiene mucho que ver con esto que nos decía Zavaloni de transacción. Entonces,
Gleiser nos dice, es una forma de acción del individuo sobre sí mismo que implica reflexionar, identificarse y actuar. Aquí ya podemos estar entonces infiriendo qué imagen de ser humano estamos trabajando, ¿verdad? Es una persona consciente, reflexiva y actora. Ahora, si saltamos un poquito y consideramos que este entorno podríamos considerarlo de alguna manera globalizado, ¿sí?, en mayor o menor medida, entonces, finalmente, dice, es un mundo de cambios constantes, lo cual genera incertidumbre. ¿Hacia dónde va a ir la moda? ¿Hacia dónde van los gadgets? ¿Hacia dónde las nuevas redes sociales? ¿Qué va a pasar después de Twitter, verdad? Entonces, hay muchos cambios muy vertiginosos que generan incertidumbre. Y, de alguna manera, lo podemos caracterizar porque los mercados financieros... Los mercados financieros y los productos son muy cambiantes y de repente se da una noticia y el mercado del oro sube, el mercado del oro se deprime, ¿no?, etcétera. Entonces ahí hay una volatilidad tremenda que afecta a nuestra cotidianidad. Los mercados de trabajo, de consumo y de producción, entre comillas, se vuelven flexibles. Vamos a ver qué tanto va por allí. El asunto de la inmediatez me parece que sí es claro para todos, pero paradójicamente se empiezan a generar barreras espaciales que por un lado homogeneizan hacia adentro, excluyen hacia afuera, fragmentan a las personas, ¿sí?, y jerarquizan necesidades y jerarquizan personas. Es decir, yo me puedo ver excluido de alguna situación por mi poder adquisitivo. Entonces, en ese momento hay una jerarquía de quién es más y quién es menos de acuerdo con lo que puedo comprar. Mi propia identidad está fragmentada porque soy alguien en el ciberespacio. Hay quien tiene hasta 3 páginas de Facebook o no sé cuántas, ¿verdad? Y en cada una es un personaje diferente, etc. Entonces, también vamos a ver que existe una inestabilidad en pertenencias y afiliaciones. Y esto impacta evidentemente al sentido de identidad. Además, este entorno mercantil, que pues varios autores han pensado, bueno, ¿hasta dónde esta forma de globalizar? ¿Qué quiere decir exactamente globalizar? Es un fenómeno mucho más financiero, en realidad, pero que nos los venden como cultural. Cultural en el sentido en que tiene que ver con estilos de vida que se imponen por el ritmo de los mercados financieros. Entonces, vemos que en los estados, ¿qué está pasando al interior de los países? La privatización y la desregulación, creo que no tengo que abundar mucho ahí, lo estamos viviendo nosotros. La transformación del trabajo y de los trabajadores en mercancía. Esta es una mirada muy crítica de Bauman, que a mí me parece que es muy interesante. Porque mientras que el derecho al trabajo, ¿no?, el trabajo como actividad, como anclaje de identidad y muchas cosas, y finalmente no, ¿sí?, está a las reglas del mercado, ¿sí?, y los trabajadores también, y entonces los trabajadores nos tenemos que saber vender. Así nos dicen, ¿verdad, ahora? ¿Cómo nos podemos vender? Es decir, nos estamos colocando como mercancía. Además, somos más una sociedad de consumidores que de productores. Esto está también muy asociado con la fragilidad del mercado, ¿sí?, y con la fragilidad del trabajo. Porque ahorita vendo seguros, mañana vendo planes, pasado mañana promuevo enciclopedias, después me dedico a, ¿no?, a cuidar personas de la tercera edad, luego estoy dando cursos de no sé qué. Entonces esto es muy interesante, pues, pero lo interesante es de que nos volvemos consumidores. Siempre hemos sido consumidores, lo vamos también a platicar. El consumo en sí mismo no es malo, es más, es vital, ¿no? El que no consume oxígeno y el que no consume alimentos, pues, ¿verdad? Entonces tampoco vamos a satanizar el consumo, pero la sociedad del consumo, esa es otra cosa,
¿sí? Y finalmente, y esta es una crítica muy interesante que hace Bauman, que los estados comienzan a subsidiar a las empresas. Tampoco les tengo que platicar mucho en el caso nacional. Entonces, en vez de que el Estado sea ese Estado benefactor que cuide del bienestar de la sociedad, pero que finalmente todo el asunto del Estado benefactor también viene por la reconstrucción de los países a raíz de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, y que nadie se iba a hacer cargo de reconstruir nada, tenía que ser el Estado. Lo interesante es que, ¿y de dónde salen los recursos del Estado? De los trabajadores. Pues finalmente le cobran a los trabajadores, ¿sí?, la destrucción de la guerra. Y ahora nos siguen cobrando, pero además no nos dan nada. Porque ahora nuestro dinero se va a subsidiar empresas. Hay quienes prefieren hablar del consumo en el mundo postmoderno, y aquí también es muy interesante porque sí que nos lleva a la subjetividad esta idea de postmodernidad. Después ya podemos, si quieren, platicar acerca de si es globalización, es postmodernidad o qué pasa por ahí, ¿sí? Pero finalmente, este posmodernismo mainstream, porque también hay posmodernismos marginales, ¿no? Entonces, está muy interesante porque en realidad lo que estamos viendo es que promueve valores del capitalismo del consumo, ¿sí? Privilegia lo visual y sensual sobre el formalismo y el racionalismo, y finalmente entonces nos hace que sean importantes para nosotros la seguridad, la simplificación, el conocimiento, estamos en la sociedad del conocimiento, por ahí dice, no sé conocimiento de qué, pero es el conocimiento. La personalización, ¿no? Nos encanta que todo sea personalizado, ¿sí? La fragmentación, de la cual ya hablamos, el riesgo y el placer. Y además, con mucha frecuencia, ¿verdad?, encontramos riesgo y placer juntos. Y el turismo de aventura, y toda esta gente que le gusta el periódico, ¿no? Tal persona que se mató porque intentó atravesar la cuerda floja sobre un río a 2 kilómetros de altura y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esto. Entonces, finalmente, ¿seguridad en qué? ¿Frente a riesgo en qué? Es paradójico, o es hasta, podemos decir, es contradictorio, que por un lado busquemos seguridad y por la otra el riesgo. Pero esto es como parte de eso que nos venden como un pensamiento posmoderno. Aquí simplemente estoy tratando de recordar que el consumo en sí mismo no es malo y además es vital. Entonces existe una clasificación en donde nos dice, claro, este consumo funcional es rutinario, pero vean cómo ya está en la compra, ¿eh? Entonces el consumo de oxígeno hasta ahorita, no les demos ideas a los gobernantes, todavía no se cobra. No sé el día que nos cobre cuántas respiraciones por minuto, entonces sí, no sé qué vaya a pasar. Pero por ahora, pero es interesante porque consumo no es sinónimo de comprar, pero ahora sí lo es. Y no es lo mismo. Bueno, pero tenemos finalmente un consumo rutinario que por supuesto no es lo mismo, aquí sí me voy a permitir hablar de lugares y marcas, no es lo mismo comprar los víveres en el tianguis que en City Market, ¿no? Y compró lo mismo, verdura y fruta y leche y huevo y pan, ¿no? Pero no es igual. Final, también tenemos aquí una parte que nos interesa mucho, en donde invertimos muchísimo tiempo, y es en el consumo técnico, ¿sí? Y entonces, para comprar la nueva televisión plana de plasma, que si la queremos curva o no, que si la queremos de tantas pulgadas, que si de tal marca y tal marca, y cuál es el consumo, ¿no? Entonces, sí que nos ocupa mucho tiempo en la vida hacer este tipo de decisiones. El consumo expresivo, que es muy interesante este, porque da el producto, da la imagen. Y entonces, por eso yo digo que ahora uno es la marca de tenis que trae puestos. Y si no trae tenis, lo siento mucho, ¿no? Entonces, uno tiene que... Esto es muy interesante. Entonces, no es usar unos aditamentos para caminar con comodidad o proteger el pie, sino finalmente, ¿no?, mis zapatos son los que me hacen. ¿Sí? Y
el más interesante finalmente es esta última categoría, en donde se ir de compras, buscar ofertas, ver novedades, constituye un verdadero pasatiempo. Y ahora vemos cuántas familias dedican el fin de semana al centro comercial. ¿Sí? Y a este nuevo verbo, ya no tan nuevo, ¿verdad? Vitrinear. ¿Sí? Entonces, ¿y qué pasa? ¿Qué hiciste el fin de semana? Pues fuiste a vitrinear. Ahí hay trabajos muy interesantes, porque vean qué está sucediendo en este asunto de la fragmentación. ¿Qué sucedía de manera tradicional? Todos íbamos al centro de la ciudad a hacer las compras. Ahora vamos a un lugar que se llama centro comercial. Y es una emulación de la ciudad, del centro de la ciudad. Tiene calles, banquitas, fuentes y tienditas, ¿no? Entonces es una reproducción de un centro de la ciudad, pero bonito, ¿sí? Aséptico. No hay perros callejeros, no, no, estas cosas que molestan no las hay. Entonces es una reproducción de un centro de la ciudad, de un centro comercial aséptico. ¿Y a dónde te fuiste? Entonces en vez de ir al Zócalo, a la Alameda, al parque, al kiosco, fui al centro comercial y nos dedicamos a vitrinear. Y también a ver a quién nos encontramos, igualito que antes se hacía en el centro de la ciudad. ¿Sí? Entonces vean que ya empezamos y no todos vamos al mismo centro comercial. Y hay de centros a centros comerciales. ¿Okay? Ahí está las barreras espaciales, la fragmentación, la jerarquización. Entonces todos tenemos la ilusión, la idea de que gozamos del mismo estilo de vida, pero no es igual. Tal que tal. Bueno. Y, por lo tanto, se empiezan a promover nuevas necesidades. ¿Sí? Porque el consumo ya es todo un proceso complejo de significados, en donde los productos tienen un valor simbólico. Ya no son lo utilitario del producto. ¿Sí? Satisfacen deseos que ya nos generaron en la publicidad. Y, por supuesto, obtenemos prestigio, clase, personalidad, no estoy hablando de psicología de la personalidad, pero eso que se entiende por la personalidad, ¿no? Y un estilo. Entonces, finalmente, consumir se vuelve una manera de adquirir un valor social y autoestima. Porque, aunque nadie lo sepa, yo uso la crema tal después de bañarme, ¿no? Y yo me siento, ¿no? Y mi autoestima se eleva. Y ya salgo a la calle, ¿no? Sin tocar el piso, así que mi autoestima está elevada. ¿Sí? Y eso yo solo lo sé, pero me da autoestima. Si además después de eso me pongo ciertas prendas de vestir, ciertas marcas, ¿no? Entonces los demás también se van a dar cuenta. Eso es interesante. Y hay toda una tendencia a esto que se llama la estetización de la vida, que para algunos autores es de esta nueva cosa que se llama la clase media y que no es la clase media socioeconómicamente hablando, sino esta clase con la libertad suficiente de que no están los paparazzi atrás de uno, pero que tiene esta libertad por su capacidad de comprar. Lo cual nos pone en un lugar en donde lo emocional es importante y la experiencia estética también. Y entonces el tiempo de ocio se dedica al consumo. ¿Qué hiciste? Ay, fui al spa y me dieron un masaje, ¿no? Porque estaba muy estresada. ¿Y cómo te...? No, salí. Ahí está, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo con la vida. Y finalmente, ¿qué está pasando? Bueno, estos son unos pequeños ejercicios de ciertos, algunos de investigaciones que hemos estado haciendo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que el cuerpo también se vuelve todo un lugar para consumir y para convertirse en una mercancía muy atractiva. Y entonces tenemos que invertir en cosméticos, decoración, llegamos a la cirugía. ¿Sí?
obviamente hay que cuidar la alimentación, porque si no, pues eso de andar loco y está feo, ¿no? Cuidar la estética y el placer. Vean ustedes cuánto podemos invertir de nuestro sueldo aquí. ¿Sí? Y es el cuidado del cuerpo. ¿Sí? Entonces resurge el cuidado del cuerpo, pero justamente hacia afuera. ¿Sí? No es hacia adentro el cultivo del espíritu, el saber, ¿no? Sino la apariencia. Porque eso es lo que se ve y justamente lo que se compra. Bueno, la vestimenta nos acompaña de manera importante. Y entonces, obviamente, la moda, pero sobre todo las marcas, ¿sí? Y hay dos cosas que a mí me inquietan, ¿no? Que finalmente es que por mucho tiempo la persona adulta, la persona madura, la persona con experiencia era quien debía mandar, debía tomar la decisión, a quien uno tenía que imitar, ¿no? Y resulta que ahora, ¿no? Ahora hay que invitar a los jóvenes, y cuando uno ya no es joven, ¿no? Hace lo imposible por verse como tal. ¿Sí? Y entonces es cuando nos teñimos el cabello, nos planchamos las arrugas, nos disfrazamos. Entonces ahora, en vez de que las hijas asalten el guardarropa de las mamás asaltan el guardarropa de las hijas, ¿no? Y lo vemos con mucha frecuencia, ¿sí? Y otra cosa que es interesantísima como un fenómeno psicosocial es el asunto de las marcas pirata y los wannabes. ¿Sí? Es decir, antes yo podría, por ejemplo, si vi en un desfile de, bueno, vamos a un ejemplo más concreto, el vestido de novia de Lady Di en su momento, la catedral de Westminster estaba llena de gente de la moda con su libreta, y en cuanto apareció, le dirí todo el mundo copiando el modelo. ¿Sí? Para hacer, y entonces así, tu vestido de novia como el de Lady. Claro, no, la tela no es la, pero el modelito es el modelo. Es decir, se copiaba el modelo. Ahora, ¿qué hacemos? Que tengan la marca, y si no es, que se parezca. ¿Sí? Es bastante absurdo el mercado de las marcas pirata. Yo entendería con cierta racionalidad el mercado imitador de la moda, pero la marca, ¿qué le pone a tu prenda de vestir que diga tal o tal marca? Pues eso es, ¿no? Entonces hacemos marcas pirata con personas, justamente, ¿no? Y lo interesante es porque hay gente que nosotros vemos así, los aspiracionales. Pero ¿por qué aspiran a eso? Eso es lo importante. ¿Por qué yo aspiro a tener una imitación Dolce & Gabbana o imitación lo que sea, ¿sí? Cualquier. ¿Por qué? Eso es muy interesante. Es decir, todos nos compramos la idea de que la marca nos hace. Cuando eso sería como bastante accesorio. Y obviamente este estilo de vida, ¿no? De toda, no podemos salir, ahora sí podemos salir sin billetera, pero sin celular, ¿no? Eso sí, hasta las llaves de la casa se nos pueden olvidar, pero el celular no. Entonces, bueno, es una dependencia, ¿no? A los gadgets, impresionante. El asunto de hay que viajar, aunque sea Xochimilco, hay que viajar, ¿sí? La cultura del entretenimiento, la velocidad, la novedad, el minimalismo, que es carísimo, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo? Si tuvieras tu casa llena de cosas, pues sí, invertiste. Pero tienes dos cosas en tu casa y eso es caro, está complicado, ¿no? Todo este gran tema del consumo de lujo, ¿sí? Y esta necesidad de eliminar y reemplazar. Antes se compraba para conservar y decía uno que dure, pero ahora ¿para qué quiero que dure si de todas maneras ya no está de moda, ya nadie tiene eso, ya no sirve y afuera? Entonces es como, tenemos todo un movimiento, el mundo se está moviendo muy rápido a nuestro alrededor, pero lo interesante es preguntarnos ¿y por qué vamos corriendo atrás? Bueno,
precisamente porque ahora nos estamos asumiendo como consumidores. ¿Sí? Y entonces los objetos son valiosos por su carga simbólica, y que en la mayoría de los casos es porque demuestran una capacidad de comprar. Me identifico con una marca porque cada marca tiene un estilo de vida, ¿no? Y entonces hay marcas para jóvenes, Gap, ¿no? Es una marca de jóvenes, y entonces si yo traigo un emprendedor decir que diga eso es porque soy, aunque se me vean las arrugas, ¿no? Pero yo no tengo que soy. Y entonces es interesante porque el vínculo con el mercado está a través del afecto, ¿sí? Mediado por la marca. Entonces ya no es lo utilitario, no es lo necesario, no es lo importante, sino lo afectivo. Y me liga con el mercado, no solo a la marca y al producto, sino también a los lugares. Lo que les decía, no es igual hacer la compra aquí que allá. ¿Sí? Y si lo traigo de Nueva York, más mejor. Y si es de la Quinta Avenida, bueno. ¿Ah? Entonces, eso es interesante. Y aquí, entonces, empezamos un poco a vislumbrar esta, que es una de las afirmaciones atrevidas que tengo por aquí en la presentación, que dice, la materialización del yo se da en las elecciones de consumo. ¿Quién soy? La marca, mi estilo, lo que tengo, lo que compro. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que el consumo se está volviendo un elemento muy importante en la construcción de la identidad de las personas. ¿Y esta identidad qué características tiene? Mientras que tradicionalmente pensábamos a la identidad como una continuidad. Es más, nos decía, es eso que nos da sentido de continuidad a lo largo de la vida. ¿Sí? Bueno, pues ahora resulta que no. Que la idea es que la identidad es fragmentada, se elige y se puede reconstruir. Entonces, esas son partes que nos tienen que hacer pensarnos de otra manera. Está configurada a través del estilo de vida. Y lo interesante es que esta práctica de consumo tiene efectos sociales y culturales que antes no tenía. ¿Sí? Sí que muchos estilos, por ejemplo, la preparación, la elaboración de los alimentos, claro que sí, es un producto cultural. Y es una forma de perpetuar una cultura, efectivamente. ¿Sí? Pero finalmente, las prácticas de consumo, pues casi casi podemos decir, ¿y qué porcentaje de la población sigue elaborando los alimentos en casa? ¿No? Entonces ahí es donde dicen, no, ya cambiamos. Entonces tenemos otro tipo de prácticas de consumo que nos asocian a la vida deprisa, a la vida agitada, a lo práctico. Y lo interesante es, ¿tanta prisa para qué si después no sabemos qué hacer con el tiempo que nos sobra? Y como ya no sé qué hacer, entonces voy a rentar una película o voy a, ¿no? Entonces hay más consumo y más consumo, es decir, el tiempo de ocio es para el consumo. ¿Sí? Ya no hay este asunto del cultivo del espíritu, ¿no? Sino en realidad es consumo, porque los que muchas de las personas que leen tienen que leer el bestseller, el más nuevo, el que salió en Sandals, ¿no? Ese es el que hay que ir a comprar, ¿no? Entonces, y finalmente, el cuidado del cuerpo, pues ya no es que yo haga el ejercicio en mi casa o corriendo alrededor de la manzana, voy al gym, pero si quiero ir al gym, tengo que comprar mi ropa, porque ni modo de que vaya chanquilla al gym. Y entonces, pero ¿dónde llevo mis cosas? Una maletita que no se vea fea, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, y lo interesante es que además nos da una ilusión de que cada quien tiene un estilo de vida como quiere. Y cada quien hace lo que quiere. Y la pregunta es, ¿en realidad hacemos lo que queremos o hacemos lo que nos vende? ¿Sí? Esto es. Ahora, precisamente entonces, aquí vemos, ¿no?, cómo los eslogans publicitarios, ¿sí?, usualmente la propaganda, toda la publicidad está asociada con esto, ¿no? Libre, integral y despreocupado.
Y entonces estos principios, que son no sino eslogans publicitarios, no funcionan de filosofía de vida. Y es la manera en cómo regimos. Entonces nuestra vida está regida por eso que es, hay que ser libre, integral y despierto. Y aquí rescatamos entonces a Zavaloni, en donde nos está diciendo, por eso, lo social ofrece a los seres humanos las opciones de lo deseable. ¿Sí? Y en el mundo de la sociedad de consumo, pues lo deseable son las formas de consumo. ¿Qué valores se promueven? Nada más tomo dos ejemplos, ¿no? Por un lado, en la parte del bienestar, el confort, eficacia, felicidad, éxito. ¿Sí? Entonces, ahí está metido todo este asunto de la estética personal, las formas de entretenimiento, ¿verdad? Pero también hay una vena por ahí muy interesante acerca del altruismo y la filantropía, ¿no? Y entonces tenemos un teletón. Pero bueno, para otras personas un poco más críticas, pues el comercio justo. ¿Sí? Y el comercio justo se vuelve entonces una moda y un sentido de ser altruista, de ser correcto, de ser recto, de ser, ¿no? Y es toda una moda. Y si lo asociamos con el orgánico, pues ya, ya la hicimos, ¿no? Entonces, de lo que yo he venido trabajando, más o menos unos 12 o 15 años, ¿no? Es precisamente, ¿no?, a lo largo de ese tiempo, sí que es posible mirar o identificar este desplazamiento que hay, ¿sí?, de los referentes. Y mientras que la teoría, más o menos formalizada en los años 80 de Zavaloni, habla de que está afincada en roles y categorías sociales, muy de la estructura, muy lo clásico, ¿verdad?, roles y posiciones, empezamos a encontrar que la gente empezaba a usar para describirse ya no roles y categorías, sino características personales. Y la gente empezaba a decir, es que yo soy optimista, yo soy deportista, ¿no?, yo soy, encontramos hasta, soy fumador, para describirse. Eso es muy interesante. Y que finalmente el desplazamiento se va a estos modelos, muy bonito expresado por Bauman, preseleccionados, preescritos y prescritos por las campañas de la publicidad. En los últimos estudios que hemos estado haciendo es muy interesante porque esto lo estamos trabajando con jóvenes universitarios y lo interesante es que los chicos ahora se describen en función de lo que me gusta. De tal manera que cualquier parecido con el Face. Y entonces, ¿cómo tomamos este código de una red social que es like? ¿Sí? Y la gente empieza a decir, a mí me gusta esto y me gusta lo otro. No sé, interesante, ¿no? Entonces empezamos a incorporar, ¿sí?, estos modelos que la sociedad de consumo nos está ofreciendo. Y ahora, ¿cómo te describirías? Es que me gusta esto y me gusta aquello. ¿Será una forma buena de describirse? Pues parece ser que sí. Entonces, ya estamos cerrando prácticamente, el consumo se convierte en un plano en donde los sujetos reflexionan, asimilan y se relacionan. Entonces, yo me identifico y me siento de acuerdo a lo que consumo, a la manera en cómo consumo y en función de ello con quién me junto. La identidad se va definiendo en el interjuego de características tradicionales y convencionales. ¿Sí? Porque tampoco podemos decir que vamos a dejar afuera mi nombre, mi afiliación, mi nacionalidad, pero que obviamente ser mexicano de la Ciudad de México, cosmopolita, no es igual que cualquier otro mexicano que no ha salido de su rancho. Y de alguna manera, ¿sí?, la pertenencia se está afincando ahora en la afiliación a marcas, productos y formas de comprar. Eso yo creo que es lo grave, a donde nos estamos anclando nosotros, y por eso usamos este término anclaje identitario, ¿verdad? Nos estamos anclando en la marca, en el producto y en una forma de vida, que ni siquiera las inventamos nosotros,
De aquí que, desde ya la parte teórica, ¿verdad?, el sistema identitario, de alguna manera, contiene el un horizonte psicológico y un horizonte que la autora le llama sociohistórico, en donde están, por un lado, los deseos, creencias y acciones, y por el otro lado, normas, valores interiorizados. Entonces, sí que esta conjunción de horizontes está en eso que nosotros decimos que somos. Por lo tanto, para cerrar, decimos, la construcción de las identidades, más o menos como lo estamos viendo el equipo de trabajo que estamos en este tema, es que finalmente es muy difícil que encontremos un proyecto ajeno o independiente justamente a eso promovido por la mercadotecnia. Los proyectos de vida están mucho más marcados por el consumo que por otros valores. Se fundamentan en lo externo, a través del consumo, y no en lo interno, como tradicionalmente se entendía el proceso de identidad. Dado que esta incertidumbre del entorno actual promueve la adhesión a prácticas temporales también de consumo y que finalmente nos deslindan de un trabajo y de un compromiso hacia nosotros, porque mi compromiso no está conmigo, ¿sí?, como ser humano, mi compromiso está en la marca.